Esto es el yantra. El yantra. Sí. Buenos días, Jan. Dígalo. Falda. Falda. ¿Falda de quién? De mi papi. ¿De tu papi? Sí. ¿Qué quieres filmar? A ti, agua. ¿Quieres que te preste la cámara? Sí. Va. Agua. ¿Me puedes ver? Sí. ¿Me puedes ver? A ver, hazte más para atrás, siéntate ahí. Ahí. ¿Bailamos? ¿Crocodá? A ver. Entonces, resbalar, ¿eh? Oye, ¿pero qué, no me querías filmar tú a mí? ¿Yo no bailo? ¿Qué te encontraste? ¿Una carta? Sí. A ver, ¿qué dice la magia? Dice. Dice Gopeshwar Mahadev, déjame entrar a Vrindavan, es lo que yo quiero hacer. Peso al Mahadev, a Vrindavan quiero ir y luego vamos a vivir. Ahora aquí. Dice. ¿Qué pasa con él? ¿Qué dice Peso al Mahadev? Este. Peshwar Mahadeva. Sí, sí, sí. ¿Qué es tu mano? ¿Qué baila con mi abuelo? ¿Qué baila? ¿Sabes tu otra mano? Pero ya, porque estamos filmando. ¿Qué quieres hacer, si a mí? A mi cejita. A ver, aléjala tantito. ¿Más? 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 Espera. Espera. No necesito que vea. Pícale el botón grande. ¿Qué? De la computadora. El más grande de todos. Eso. ¡Wow! Tú sí sabes. Ay, pequeño. Ahora, en la mariposa, pícale. Ay, qué tonta computadora, no contesta digital. Oye, princesa. Te quiero. No, ahora ya sacamos a la Chaya, ahora ¿qué más vas a sacar en tu video? Nada, no vamos a sacar mi cejita, no, cabrón. ¿Qué vamos a sacar? Nada. ¿Nada? ¿Ya vamos a dejar de hacer videos? Sí. Bueno, over and, a ver, di adiós a la cámara. Adiós, cámara. Oye, cámara, ya me voy, diles. Adiós, cámara, ya me voy. Amigos de YouTube. Amigos de YouTube. Se acabó la filmación. A ver, pero, a ver, ¿qué fue lo que dijiste? Repítelo conmigo. Se acabó
La filmación. Amigos de YouTube. ¿Qué pusiste ahí? ¿Un tesoro? No. ¿Qué es un pastelito? Un pastelito. Se acabó la filmación con un pastelito. Ahí al centro de los ojos del señor Yaganath están Radha y Krishna, y alrededor está Gurudeva, luego están Srila Prabhupada y Srila Siddhartha. Alrededor de Gurudeva y el Panchatattva. El Panchatattva y luego Gopeshwar. Radha Brayeshwara. Y bueno, Shami está haciendo un show de que se quiere bañar allá afuera. Ahora. No, pues, yo quiero bañarme allá afuera. Me tengo cocina. Mira. Pero hasta un día horrible, Shami. No te puedes bañar allá afuera. Sí. Si quieres, te puedo bañar allá adentro. No. Con no tus barcos y tus Barbies. Oye. El capitán. Ay, ¿quieres que te traiga tu capitán? Sí, es fácil. Qué malo. Voy por tu capitán, ¿va? Flores Anias están contentas. Les gusta el agua. Las flores Anias. ¿Qué foto vos tan pequeñitas? Pequeñito que le da mucha gente. Un regalo de las hadas. Los aguacates. Sí, son de chocolate. Hecho de chocolate. Y de chacocito. Son de chocolate. Y luego. Hay unos pequeños. Eso es un catuche. No lo ves. No lo veo. Oh, aquí está. Mira. Mira. Hay uno. Hay uno. Ahora hay uno. Hay uno. Por allí. Por allá. Por allá. Sí. Hay uno. Sobre las hojas. Pero ya viste ese grupo grandotote. Yo le está chiquito ese. Mírala. Tiene araña, solo tiene niños. Mira, yo quiero esta pequeñita, yo quiero a mi chiquita. Acá hay otro. ¿Hay otro? ¿Mira? Otro rico aguacate. Aguacate. Tiene unos patototes. Y ahí hay otros dos. Acá hay otros dos. Acá hay otros. Va a ser la piñata. Va a ser la piñata, güey. Va a ser la piñata. Va a ser una piñata. No, 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 no lastimes el aguacate. Vente, vamos a inventar una piñata. Vente. ¿Con este palo? Ajá. Vamos a ver cómo están las nochebuenas. Mira qué felices están las flores sanas. Mira. Ella no quiero para vida. Míralas. Están bien. Mira. Está fresquita esta. Esta está rocha. Mira. Esa sí la puedes quitar. Esta también.
Esa también. Mira, aquí hay otras dos que puedes quitar. ¿Sí? Esta y esta. ¿Esta y esta? Esa y esa. Ya. ¿Ahora? Están muy felices las flores sanias. Vente, vamos a ver cómo están las nochebuenas. ¿Aquí me esperas? Este es el tendedero que se cayó. Pero bueno, no se lastimaron las nochebuenas, ahí van. Ahí vienen, se van a llenar de florecitas de nochebuena. Están bien contentas. ¿Y esta nena? ¿Qué hagamos? ¿Tú crees que es Kit Wikowski? ¿Kit Wikowski? Sí. ¿Quieres hacer Kit Wikowski? Sí. ¿Van a votar también? Ahí vamos todos en fila. Vamos, Yami. A la votada. Sí. ¿Te los abro tus chetos para ir a votar? Pero mi chiquita está tocando. Toma, mi princesa. ¿Quieres uno? ¿Quieres un pitito? Toma, pitito. Gracias. Tú eres un pitito, abuelo. Wow, wow, wow. ¿Tú eres un gatito con chetos? ¿Te llevo tu chaya? ¿Te llevo tus chetos? Mi chaya. Mira un Paco. Mira toda la cofradía. Un Paco. Paco. Todos vienen de la votación. ¿Un pavo, viste? Ajá. Una gallina. Un pavo. Paco. Un perrito. Lindo. Está lindo. De loca. Ahí pasó Inesita y no me saludó. Hola, preciosas, ¿cómo están? Bien, hola. ¿Y la abue? ¿Ya fue a votar? No. ¿Y no va a ir? ¿Quién? ¡Abuelita! ¡Abuelita! Ya voy. Que si no va a ir a votar, ahí está la metiche. Hola. Hola, muñequita. Salúdalo, Xiami. Cuéntale que tú traes a Pichaya. ¡Papi! ¡Se está bajando! Vamos a la votación, Xiami. ¿Te llevo la chaya? No. ¿Tú la llevas? Sí. Bueno, voy a la votación, chicas, ¿eh?
Hola, guapo, ¿cómo estás? Bien. El martes de este martes en 8 llega Rafa. Ahí te cuento. Sí. Luego la vemos, ¿no? Sí. Doña Carmelita, ¿ya fue a votar? No, ahorita voy. Ah, yo ya voy al deber civil. Ya ahorita voy, ¿eh? Ya voy al deber civil yo. Ay, es Emiliano. Está el de Legolas. Hola, Legolas. Hola. No muere. No, no muere. Y ahí está Emiliano, tu amigo. Salúdalo. Hola. Hola, Emiliano, ¿cómo estás? ¿Ya vas a la escuela? Sí. ¿Sí? Qué padre, ¿no quieres un chetito? Sí. ¿Tú no quieres un chetito, mi amor? Ahí está el Iván. Ven a saludarme, mocosín. Ven a saludarme, mocosino. Voy a entrar aquí de invasora, ¿eh? ¡Mocosino! ¿Dónde estás escondido, canijo? Hola, Iván. Ya estás bien grandote. Apuesta que ya no se te salen los motos, güey. Estás bien guapetón. Qué lindo. ¿Quieres un cheto? ¿No? ¿Quieres otro tú? Órale, niña. Qué gusto verte, Iván. Estás bien grandote, ahora sí ya. ¿En qué año estás ya? En primero de primaria. Wow, ya eres niño grande y ya estás aprendiendo a leer, ¿no? Ajá. Me saludas a tu mami, ¿no, mi amor? Uh-huh. Órale. Vente, vamos a votar, Xiami. ¿Quieres más chetos? Mis palitos no, ni los que me agarraste. Luego las veo, no peleen. Ahí vienen gentes que ya votaron. Vamos camino a la escuela de Raza y Nanda. Por aquí nunca habíamos llevado la cámara. For our English speaking audience, this is the area that comes from the road towards the little public school. We call the dinosaur is calling attention. And my baby wants my hand to walk with me. Here come some more neighbors from our area. And here come the voters. Aquí vienen los votantes que ya cumplieron con su deber. ¿Nos esperamos a los resultados o van a hablar de sus favoritos? No temen influenciarme. No, ahora pues. ¿Voy a votar por el Partido Rosa, mi amor? No. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tu papi? Soña. ¿Fue a votar? Sí. Órale. ¿Qué pasó, don Julián? ¿Ya votó? Cumpliendo con su deber. Como debe de ser. Vamos a dejar pasar al taxi. Más votantes, mira. Más votantes, aquí venimos todos a cumplir con nuestro deber civil. Gusten saludarlos. Otro perrito, mi amor, mira.
Hola, Pirito. Ah, qué linda es. Qué linda esa Pirita. Aquí vienen más votantes. Vamos a acercarnos a la perrita. Más votantes. Más votantes. Más votantes. Ahí vienen los caminantes, los votantes. Más votantes, más votantes. En mi camino al derecho y al deber civil. Gusto en saludarlos. Gusto en saludarlos. Votantes, votantes. Ahora necesitamos. Estás en Anda, que es su escuela. Está en su escuela. Sí. Es chulla. Y Anda está en su escuela. Sí. Contacta. Anda está contacta. Anda está contacta. Pero no están en su escuela, están en Bogotá. Hasta la semana que entra vienen ya. ¿Quieres que un cheto? Lleva. Vamos, seguimos caminando. ¿Qué está pasando por allá? Los votantes y la historia. La casa de... Camina. La casa de Gracia y de ahí está el hermosísimo psicólogo, papá de los niños de Gracia. Mira, claro, ¿cómo se llama? Se llama Volkswagen, creo. ¿Qué? O sea, ahí vienen más votantes, mi amor, mira. Más votantes. Hola, amigos, ¿ya votaron? Ya. Vientos. No me gusta el viento. Qué calor. ¿No te gustan los vientos, mi amor? Sí. ¿Qué tiene calor? Un poquito. ¿Qué te cocío? Yo me puse mi suéter. ¿Sí? Sí, para no tener frío. Yo quiero mi suéter. Pero ya vamos a votar y ya nos vamos a la casa, ¿va? Nos vamos a ir por el bosque. ¿Quieres irte por el bosque? Nos vamos a ir por ahí. No. No me gusta. Y filmamos. Ahí vienen más votantes. Hace mucho frío. Yo tengo calor. Más votantes, bien. ¿Qué tal, amigos? Pues aquí jugando con el celular y fotografiando votantes. ¿Y eso? Pues, para subirlo a YouTube, para que vean que sí vinimos aquí en la cofradía, qué bueno. Que somos responsables y cumplimos con nuestro deber civil y que sí votamos para que no nos hagan de sopa los tamales o como se dice. Más votantes, sí, a mí, mira, en carro. Adiós, amigos. A como se debe, tal como se debe. Ya casi llegamos, Yami. Sí. Otro poquito más y ya llegamos, ¿va? Sí. ¿No tenemos frío? No, porque ya está pegando el solecito. Sabroso y bonito. Está calentando. ¿Qué dice? Está poniendo mi pelo. ¿El solecito está volando tu pelo? No, yo te está calentando.
Lo está secando porque estaba mojado, porque te bañé. Para venir a botar. Más botantes. ¿Están tirando basura los botantes? No, yo estoy levantándola, ¿eh? La está levantando, ¿ves, mi amor? Yo soy el encargado de levantarla. Más bien, están aquí los responsables de casilla y toda la banda de la cofradía. Estamos cumpliendo con nuestro deber y yo estoy grabando para sacarlo en YouTube. Está bien, está bien. Para que se vea que aquí sí cumplimos. Sí. ¿Qué, mi amor? Quiero. Y yo a ti, mi vida. Ya llegamos. Mira cuánta gente está votando. Mira cómo está. Ya hicieron una barda en la escuela. Y vamos a subir, vente. Vamos a pasar. Hola, ¿ya votaron? Hola. Vente, mi vida. Mira qué linda quedó la barda. Ya quedó la escuela cerrada. No habíamos visto esa obra. Ahí seguimos, ¿eh? Está calentando un poquito mi pelo. ¿Se está calentando un poquito tu pelo? Los testigos impávidos, votadores ávidos, llegando ante el comité. ¡Oh! Su excelencia, es un honor saludarla. Perdón por el aliento. ¿Conoces a Xiamacunda? La estrella de la película. ¿El otro ya no? Ven, ven. Acá más los ciudadanos, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Y con barda, no me la había visto, como no he venido, hola, mis amores. Como no he venido en un montón de tiempo, no me había visto la barda. Columpios, está increíble, ¿no? Sí que han chambeado este año que no vinieron Raza y Nanda. Ya llega la semana que entra, mi amor. Qué gusto saludarte. Dame un besito a la cámara. Y así, señoras y señores, por el momento cerramos. En YouTube cumplimos aquí en la cofradía, en el Rancho Las Joyas, con nuestro deber. Vamos, sí, a mi vente. A buscar las hadas. A por el monte. Por el bosque. ¿Por el bosque? Vamos a buscar. Pero no. Pero sí. Yo quiero no tener bosque. A ver si las encontramos. No, encontré una de cinco. No veo una. Pues no veo una. A ver, ve más para adelante a ver si encuentras una. Aquí está poco. ¿De qué cayó? A ver. Corre para allá para ver si ves una. ¿No ves ni una? ¿Qué, mi vida? Corre. Se escuchan los pajaritos, córrele. Espera.
Este es el bosquecito para atravesar para ir a la escuela. Ven, vamos, síguele caminando. ¿Por dónde nos vamos? ¿Por aquí? No. ¿O por acá? No. Por aquí. ¿Por aquí? Para buscar las hadas. Yo no veo una. ¿Por aquí es el camino para buscar las hadas? Sí. No quiero buscarla. Llámalas. Ada. Volteate, date unas vueltecitas así. Volteate en el bosquecito y llámalas. Hadas, haditas. Haditas. Duendes. Duendes. Vengan. Vengan. ¿No vienen? No vienen. Vente, vamos a buscarlas. ¿No te buscas? Vamos a tener miedo. Y con Loti. Ada. Y con Loti. A ver, te voy a ganar para que te tome yo en la cámara. Tú corre para que yo te tome en la cámara. Hasta allá. Yo no. A ver, entonces yo, suéltame para que yo corra. No, suéltame. No, quiero correr contigo. ¿Quieres correr conmigo? Sí. Vamos. Estamos corriendo. Estamos corriendo las dos. A tu control. ¿Ya te sientes cansada? ¿Qué haces? ¿Estás haciendo un ejercicio de la chaya? Sí. ¿Cómo se llama? Llamado de hadas. La chaya llamando a las hadas. Esto es que tú arriba y abajo. A ver, hazlo. Arriba, abajo. Hada, a mí. Y atravesamos el bosque y salimos a la calle. Y no aparecieron las hadas. ¿Qué hacemos? Adiós, bosque. Adiós, bosque. Y adiós, bosque. Adiós, bosque. No. Para que te tome la foto. No. Como te las habías puesto. Para eso saqué la cámara. Para, a ver, póntelas tantito. No. ¿Te las pongo? No. Déjala. ¿Caminamos más? Sí. Este es tu bosque. Este es tu bosque, sí. Este es tu bosque. ¿Quieres tus chetos? Sí, guarda eso. Pero me quedé así. Guarda la cámara. ¿Ya guardo la cámara? Quería llegar hasta la laguna. Porque no. Tú y yo somos las cundas. Yo soy la radacunda y tú eres la xiamacunda. Oh. Y esa es la chintamanicunda, ¿o qué es? ¿Cómo se llamará?
La Kamalacunda, porque la Kamalacunda ya dejó de existir. ¿Qué? Nosotros íbamos con Deva a un lugar que se llamaba la Kamalacunda. ¿Tu corazón te hace pum pum? Sí, y le cuesta que te da pipi. Está lloviendo agua. No, es de la cunda, mira. Está sucia. ¿Yo? ¿Puedo tirar esta? ¿Damos una piedra? Va una grandota. ¿Otra? ¿Quieres otra? Yo quiero otra. Vámonos ya. Agarra una floja. Mira, ahí hay una. Ahí vamos. Todos voy a aventar, ¿va? Ahora, esto. Esto. Ahora, uno, dos y tres. Papi, papi, papá. Está tratando. Está nadando. Nadando. ¿Qué va a ser, Paco? Los telaros. Los telaros. Ahí vienen los helados. Ahí vienen los helados, vente. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos da crédito de 1 de 6? ¿Sí? Listo, Shami, ya la hicimos porque es muy generoso el señor de los helados. Vente, mi vida. ¿De qué lo quieres? ¿De chocolate? Sí. Qué amable, muchísimas gracias. ¿Ya votó? ¿Ya? Tempranito. Nada más. ¿Cómo se dice? Nada más un poquito. Toca esperar los resultados. Querido amigo, le debo 6, ¿no? Así es. Va, mil gracias, ¿eh? Adiós. Vente, princesa. Ponte que está en Facebook que le debo 6. ¿Quiere una? Vente, mi vida, con tu helado. ¿Te agarro tus chetos? Sí bajaron las hadas, solo que no en la locación correcta. Nosotros estábamos buscándolas. ¿Nosotros estábamos buscándolas? ¿De por qué?
en el bosque. Y las hadas vinieron aquí. A ver, vamos a ver si podemos tomar esta. Y luego acercarnos. Yo no soy una hada. ¿Tú no eres una hada? Yo soy agua. A los hadas. A las nubecitas de las hadas. Ah. Pues quiero contar. Ahora vamos a ver a otra. Mira, ¿cómo está tan? Su fuertita tota. Sí, que ve. Yo sé todo. Yo no sé una ara. Y acá hay otras, mira. Esta es sireneta. Carota el pulpo y Octopus Films presenta Cómo leer el tarot, parte, creo que 14 o 15, La Muerte. Aquí estamos viendo un video de Mi Santísima Muerte, escogí la psicodélica, con su mundo en la mano. No tiene un os, tiene una danda más bien. En verdad es un palillo de comida china, pero pues le sirve como bastón. No viene armada, viene más bien caminando. Tranquila, aquí están sus ofrendas. Veladoras, flores, mariposas, cigarros, dulces, una esfera de Navidad, Merlín, una petición para mi familia, para que todos estén bien. La Santísima Muerte, la parte 15 de la parte 13, el arcano número 13 de el tarot. Chintamani Ashram, chapter, who the fuck knows, and I'm doing a test of night vision. Hi, Ma. Hi, puppy. This is a test of night vision. Testing, testing, 1, 2, 1, 2. Yeah. Testing with you. So, my idea... Sound-wise, likely you're not hearing me. Huh. Possible. Because it's got the sound too close to the microphone is too close to the camera. So you can't really hear me. In other words, we need a good camera. No, we're still doing nice with this one. Well, this is a test. This is a sepia-colored... I call it off and see if it's shooting, if it's got Hold enough up. Light. Continuing the Chintamani Ashram chapter. Cat on the table. Grandma coming, dripping cat out. Cat feeling a bit distressed, scratching the bits of foot. Why are you putting up an accent? Why am I putting an accent? That's not putting an accent, brother. Why? You're putting up an accent. I can hear you. You're putting up an accent. What kind of accent am I putting? The old pirate Irish leprechaun accent, you mean? What are you reading, mother? Nothing.
un papelito de bulera. I think this thing is actually recording pretty well in MedVision. So, this tactical situation is as follows. Sissy and Shami are sleeping upstairs in perfect, beautiful silence. Have another light bulb. Grandma is, putting the light bulbs away. The light bulbs away, and Kitty is going berserk. 16 for the children to come. And I have decided to continue the next chapter in the terrible tragedies, insanely funny comedies, and remarkable stories of Chintamani Ashram. Mother? Okay. Peña Nieto won the election. ¿Y? Familia de Michoacán controls Valle de Bravo. And you're playing with the string. Mira. El sol está tirando lengüetazos bárbaros ahorita. Y el cosmos está recibiendo unas energías solares relativas a lo de los mayas y el quinto sol y su calendario. Aquí llegó un con las amigas estas tuyas, Treaca y ¿cómo se llama la Cherokee? Chicken the Cherokee, yeah. ¿Cómo se llama la Cherokee? Mika. Mika, sí. Chica en Mika. Chica en Mika. Llegaron el día del eclipse muy improvisadamente y trajeron ese laberinto maya que aparentemente está borrado por razón de la lluvia, pero que no está realmente borrado porque está demasiado bien marcado, ¿no? Está demasiadamente claro en mi mente como es. Claro. Y como quiero terminarlo además, porque yo siento que todas las cosas que llegan a Chintamani Ashram, o sea, Chintamani Ashram fue concebido para ser refugio de madres solas, de madres de la tercera edad, de madres con niños menores de 8 años. O sea que si los niños ya tenían 8 años, ya se pensaba más bien en el departamento del Gurukula de Ashram en alguna parte de no sé dónde, porque en estas épocas cuando se hizo Chintamani Ashram, hola chico, cuando se hizo Chintamani Ashram, ahorita déjeme la hago y ahorita jugamos, ¿va? ¿Sí, el gato juegan? Sí, claro. Y el gato juegan. Y este, oh my God, se hizo con el propósito, pero hoy justamente que estuve limpiando mis cajones devocionales, me encontré con toda esta información y toda esta, vamos a decir, documentación de las cosas que en las que me vi involucrada en el servicio editorial. Mira, ¿qué tal? No, no sube nada. Es que hay muy poca luz ahí abajo de la mesa. Entonces, volviendo al tema principal de nuestra conversación, ajá, que es Chintamani Ashram, devino en esta terrible realidad de, vamos a decir, decrepitud material. Porque la decrepitud espiritual no se puede dar en un
espacio en donde hay dos almas tan puras y tan hermosas como Nanda Dulali y Rasastali, quienes son hijos directos de Paramadvaita Maharaj, eternos hijos directos de una grija que en un momento fue favorita de Paramadvaita. Entonces, cuando yo digo esas cosas, inmediatamente tengo que prender un toque. Porque yo soy el enemigo. Yo soy los puros. ¿Me entiendes, Pandava? ¿Quién eres allá en YouTube? En ese Kurukshetra que yo vivo todos los días. ¿Quién eres en YouTube? No eres nadie. ¿Eres algún amigo que lo dice, que estoy haciendo un reality? No hay nada, no hay público amado, no hay ni siquiera una autoridad real a la cual nos estamos reportando. Porque sí, es cierto, estamos dirigiéndonos a Naciones Unidas y a Derechos Humanos, pero en una forma enigmáticamente cibernética. Y finalmente, el caso que haga Naciones Unidas o Derechos Humanos a un postulado cibernético, pues será el mismo que hizo el licenciado de nombre whatever, con quien tuvimos la entrevista cuando le vine a decir que si podía yo auto... Maximino Reyes, del Ministerio Público, y dos oficiales de policía que lo acompañaban, y resulta que no te puedes autodenunciar. Tiene que haber una denuncia civil para que vengan a hacer una investigación de que en qué manera estás faltando a la ley. Si tú estás faltando a la ley y dices, oiga, soy del crimen desorganizado, pero me quiero organizar, te dicen, no, pues ¿sabe qué? Necesitan declararla usted del crimen organizado para que yo pueda o meterla a la cárcel o meterla al psiquiátrico, porque de otra forma, pues usted no está haciendo nada. ¿Qué está haciendo? Vino aquí de loca a decir que fuma mota. Wait a minute. No vine de loca. Vine a decir lo que traigo en mi posesión y que además tengo unas matas en mi casa. Porque yo estoy buscando el cambio. Yo estoy buscando el cambio de todas esas gentes que están en los penales por una bacha o por un... No sé muy bien qué rollo con el narcomenudeo, no sé muy bien qué rollo, pero yo lo único que digo es que yo tengo amigos cuyos nombres no voy a mencionar, porque para mí todos se llaman NB, Nobody, que son recogidos por la policía y manipulados por la familia de Michoacán. Y dice uno, yo ya no quiero estar en este rollo, pero quiero seguir fumando y quiero además comer mis ensaladas y tomar mi té y hacer mis cremas y mis aceites y, ¿por qué no?, inyectarme, si me da la gana, alguna infusión que me prepare yo en mi cocina de mi marihuana. Pero no, porque no sé qué, que las sustancias ilegales, que la guerra de Calderón, que los gringos y sus armas, y que rico y sabroso, ¿cómo se llama? Peludo y picudo, fast and furious, or whatever the fuck. Y el presidente negro, pues el más blanco de la vida, ¿no? ¿Qué? El presidente más blanco que jamás vi en mi vida. Dame un Idi Amin. My niggas. Dame un Idi Amin. En el gobierno norteamericano, ¿no? Sí. Del presidente. No me des un soft Kennedy en the coffee shop. Cafecito con leche tipo Kennedy. Por favor.
wife went to Houston or to, ¿qué se dice? Yale, o como Yale. The language college. Yeah. So what? We got Alex Jones. That's for sure. She's maybe rapeable. And I'm a dangerous person. Who am I? Mrs. Obama. Yeah. Very, very pretty baby. Yeah, she's nice people. Pretty. Very sexy, very... Pretty hot little mambo. Hot, pretty, yeah. Huh? Well, my arm's getting kind of tired, Ma. Anything else you want to say to the world out here? So you just wanted to film me smoking for Mr. Marijuana Man in Canada. For... Magma... Well, it's kind of unfair to see you do that. The I'm not smoking with you. So I'm gonna... And my personal friend... David Malmo Levine. Tell David the Malmo Levine. All right, so I'm going to ask you a big favor. You grab onto the camera for a minute. And, We light up to Mr. Levine. So we go to YouTube, and we say, Hola, David. Este es Robin, haciendo de Marijuana Son. Y le dimos el zoom in, zoom out. Mucho, mucho, para que digan los de Pot TV. Pot TV people, can you see? This is real smoke. Show your pipe, puppy, to the camera, please. This is the symbol of your pipes. It's a beautiful symbol of your pipes. Mexican mate. A ver, puppy, show your belly. What belly? So show your belly, please. Your marijuana belly, please. Marijuana belly. This is Amsterdam. A little dirty. No, it's a White House special. Whitehouse.com. Whitehouse.com marijuana legalized. For Matt, sweetheart. Matt, my champ. Matt, my sweetheart. I mean, no, give me the camera. Matt, my sweetheart. Matt. These braver, these Canadian braver machos are saying you don't make enough smoke in their shows, and they're saying you cough. Sweetheart, nothing like a good tar cough and a nice vapor. I haven't even tried those vapors you try, baby, but the only place I would like to go in the planet is this wonderful cannabis museum in Vancouver, and to a Canada. 420 meeting to say, I'm a veteran and I love you, and I walked all the way from Mexico with a transit permit because I didn't want to stop in the United States. Transit permit, United States, Obama. All right. That means that they lock you up into the authorities and they walk you on because you're not going in a transit. South Carolina wants my hair. No. Yeah. There is a certain transit way to go to the United States without a visa and not enter the United States, which means they keep you in these doors in the airport. Yet I don't want to go airwise because I don't have the money to fly. I would fly directly to Vancouver like a goddess. I'd make a visa or whatever I had to do to go to that museum. Ticket to Vancouver, but I could probably sell the silvers if you only go to Vancouver. Is this a war or what? Yeah. Is it a peace war? Yeah. So, do I want to take a plane or do I want to walk the United States with a stamp and say, I'm going to Vancouver, ladies and gentlemen, I'm not stopping in the United States because you guys, I broke my visa a long time ago when I said legalize. What about a nice Winnebago? No sé de qué estás hablando, Robin. When you talk like American? When I talk like American? No sé de qué me what are you talking about? Me talking like an American? I am American. Talk to me in English like the English on a boat. Hey, Matan. You prefer the Queen's English, right? Don't put up an accent because then I feel that you're mocking. All right.
What did I say? I forgot what I said. What did I say, Mother? That's a Batman one guy. I never said I was a good smoker. You give three hits, you put all this smoke, and then you don't know what you're talking about anymore. We were talking about doing a march, and I said, let's take a Winnebago. That's what I said. What's a Winnebago? You don't know what a Winnebago is. I'm a Mexican. You don't know what a fucking Winnebago is, though. I know Rápido y Furioso. I know narco language. I don't know Vigo Vigo. No, Vigo Vigo's a big trailer van with a, like a bed and a for five family for five can live in it and you can travel in it. That'd be pretty fucking cool. I'm sure that would be the way the authorities would have to handle my case. What? Ladies and gentlemen, I would like to go to Canada, and I don't have the means. I'm walking. So can you please give me... Why would the cops want to give you the means to go to Canada walking? Because there has to be a way where you say, I do not want to go to the United States, yet I have to walk through them. Hmm. I'm an Indian. I belong to a tribe. What tribe do you and belong we walk. To? I belong to the tribe of El Guato. El Guato tribe. El Guato tribe. El Guato de Mota tribe. El Guato tribe. I like it, the Guato tribe. My papa is from the Bear tribe in Los Angeles. Entonces, American embassy. Hmm. I'm an American child. Not a child. Who will accompany me. I'm not a little boy anymore, mother. When I'm not a little boy anymore, mother, child with me, who will accompany me as an American, if you guys give me some kind of transit protection or transit authority to accompany me throughout the United States, walking carefully and sleeping in the night. If you want to sponsor anything, sponsor me a hotel so that I can take a bath and clean up my pussy sometime, because it's going to be a hard walk at 66. But that would be a good way to go to Vancouver, don't you think? I'll go with you. And it would be a nice thing if I could gather a bunch of locals with us and music and everything and start, like, getting people on the way to come with us and do the walk, you know? And then like maybe, we go betting. Maybe we go bearing backwards. You know, maybe we say, "Hey, these were the seven tribes that came through the burning bush." No, del estrecho de Bering, que entraron las siete tribus nahuatlecas. I'm talking in English, and entonces no puedo decirlo. Las siete tribus nahuatlecas. How the fuck do you say that in English? Seven Nahuatleco tribes. The seven Nahuatleco tribes, you see. That came from the Estrecho de Bering, namely Alaska. They came down. You can't say it in the proper English. Them you must say it in the English. Some of them came the Irish, down. The Scots, the Scottish, and they and the became Irish. The Mayans and the Incas. Yeah. That's how the Indians got here. Yeah. The Indians from India. The Hindus. Hello, ladies and gentlemen. This is Captain Doctor Data Tom. Meine Damen und Herren. Wir sind totale verrückt geworden. Machen Sie keine Angst, wir werden sofort wieder nach Normale sein. Ja? Wieso nicht? Entonces, decimos. En buen español. Isabel, que es mi nueva personalidad esquizofrénica en esa terapia familiar. Oh, my God. This has happened and it's happened. It's happening. Entonces, Isabel, que es mi nueva personalidad, es Isabel la católica, la transformada. Yo me fui a bautizar después del aborto. Yo tuve el terrible aborto de los 13 años. Fui al terrible aborto de los 13 años. Ah, ¿quieres hacer más humo? No, sigo. Voy a hablar del aborto de los 13 años. Entonces, ahí va a ser humo para mi terrible aborto de los 13 años.
Me parece muy bien. Mientras Robin hace humo, yo prenderé mi toque y seguiré hablando de mi aborto de los 13 años. Su Tito Bauche, que ya murió, se suicidó, por cierto. Vanesita, discúlpame. Tito Livio, con la pena. Para mi gusto, ustedes podrían ser mis hijos reencarnados. Entonces, con la pena. Damos un minuto de silencio. Guardamos el toque en el corazón y decimos, la primera persona que consciente y clara y transparentemente fumó marihuana enfrente de mí fue Tito Bauche, justamente. Déjame pongo la luz. Y Silvestre Méndez, su compañero, el negrito. What about the Silvestre Méndez? Give us the homage to Silvestre. Here's to you, Sylvester Mendes. Oh, man. Are these guys a mafia? Loco Valdez smoked with me. Really? Uh-huh. And Dennis Hopper. Say. Loco Valdez smoked with you. To you, Loco Valdez. Oh, yeah, to you, Loco Valdez. And Dennis Hooper. No, Dennis Hooper didn't smoke with me. Dennis Hooper smoked my grass. Oh, man. But he smoked it with Perezalas because I was too heavy. I was in a wheat beel and they freaked out. Wait a minute here. There was another couple of heroes. Ladies here. There was another couple of heroes of the psychedelic revolution with him. But I just came with the grass to the hotel, dressed in a wheat beel, and said, here's the dope, guys. And they said, thank you very much. And they went up in the room and they hid away from me. Which was more or less what I was expecting because I didn't want to be the star of that movie. That was Perezalas' movie. What movie was it? The on-film visit of Clint Eastwood. Who come to Dennis Hopper. Dennis Hopper. Oh, yeah. Dennis Hopper was a guy of my generation. So I was more into Paul Newman, actually. And he was a loyal married man. Mm. So since I was madly in love with Gregory Peck in the beginning as a 5-year-old, I always went for the Gregory Peck. Hombres fieles. Faithful unto death, my dear. Ayer peleé con Shami toda la biografía de Mel Gibson. Yo estaba viendo Biography Channel y Shami quería ver. Hola, nos acaba de terminar la vida. Anyway, esto es serio. Peleamos toda la tarde porque yo quería ver mi película. Y no me dejó escuchar la historia de Mel Gibson, que tenía un papá católico y que no sé qué rollo, y que si su Jesucristo era antisemita y que hizo el escándalo de Hollywood y que 400,000 millones de dólares. No sé. No me dejó oír nada. Yo siempre había pensado de Mel Gibson que era un hombre... A ver, here's the smoke, my Canadian, here comes the blowing smoke, my Chico Robin blows like a bear, ho, 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 here's the smoke, a ver, pues, where's this fucking smoke, man? Light your fucking pipe. Good smoke. I don't feel clouds. I'm fresh. I'm enjoying it. I want those clouds, man. I want the clouds for the Canadians. They say if there's no cloud, there's no show. There's no cloud, no show. No. I'll have to give the clouds myself. A little cough here and there. Give me some clouds, Mama. There's the clouds. Oh.
Are you making smoke bubbles, Bob? You are making bubbles. Donuts. Just a little cloud. You're making donut holes, Bob. Yeah. You're in Simella. Did you see what I got at? That was so awful. Third bag in the room. That comes from not wearing a bra. Oh. And feeling your lungs and not the heavy weight of your boobs. And still wiggling your boobs all over. I say you'd look freaking awesome. Because I love the awesome. Way Canadian irreverent. Come say you say irreverent in English. How do you say irreverent in English? Irreverent. Bueno, these Canadians are so enthused and so irreverent, and yet they're over 20. I can't believe you still can be so irreverent and over 20. And not be saintly like Kuka, because they're not saintly. They're terrible. Oh, I see. And they love short skirts because apparently in Canada they always wear long... For the cold, Mom. For the cold and pants and boots and stuff. So when the little breeze of one of these solar reactions, I love the way they go, hot skirt. These kids in Canada really have me conquered. There's no Naomi, sweetheart. How I envy your job. No, Naomi is a sort of a veteran, right? Because she's a lot younger than I am, of course. And probably started younger smoking, so she's a veteran about my age smokers, but younger age-wise. I started late. I started at 21 because I was the daughter of a lawyer, and I didn't want anybody to be guilty of my crime. I had already committed the crime of abortion at 13, 16, and 19. And mind you, that abortion at 19 was a product that had been in my womb quite a long time. So to say, we all went to the tunnel, and I'm very... crazy and hallucinogenative. Hallucinogenative? How do you say? Hallucinogenetic. Hallucinogenetic. Cuando se ha estado en ese estado y se va a esas regiones que es un túnel y que es que las luces y que los antepasados y la fantasmagoría, finalmente todavía estamos en el plano mental, pero en la nata mental colectiva, por supuesto. Y en la nata mental colectiva hay estas almas que brillan, hay estas brillantes almas. Por ejemplo, Magma. Podríamos decir que cada uno de nosotros tiene trenzado su karma, y todo esto es especulativo, esto no viene de las enseñanzas de mis maestros, esto viene de mi propia siddhanta, de mis conclusiones filosóficas propias. Y las conclusiones filosóficas que pueda yo tener son las conclusiones filosóficas del retrasado mental de la familia. Porque finalmente vamos a decir que esta raza cósmica de tres hermanos que la conforman, la Chubby y los que tienen la pelotita de la del YouTube de Robincito, es esa raza cósmica de mutantes cínicos. Finalmente la tía Cuquita en el sistema triunfadora, con todos sus esfuerzos y todos sus trabajos atrás de ella, un currículum brillante, etcétera,
y esta conexión que se da con ella a partir de Robin, mi hijo, que es quien recibe, vamos a decir, las la misericordia, las bondades, las generosidades de su tía. Y obviamente todos disfrutamos mucho de sus hermosos regalos materiales y disfrutamos mucho de sus éxitos mundiales cuando nos enteramos que sus hijos han rebasado las fronteras de o los límites de la autocracia. Nos hace muy felices. Pues finalmente de lo que se trata es del reality de aquí. Mom likes the microphone. When she takes it, it's hard to take it off. That's all right. The microphone looks both ways. So here, right back at you. Mom likes the microphone, and Robin likes the camera. Mom doesn't quite like the camera because she was on the camera only once in her life in a 35mm movie. And she had an accident. After that, she had an accident. And that kind of took her away from the camera. For a while. You keep giving me these Protem. I used to take them a lot because I used to have all these pains on my teeth. But now that I have my beautiful prótesis dental que me pagó tu hermanita, tu tita. Mi bella hermana, pero que si quieres te doy la de 700 y dame la de 500, porque si yo voy a tomar, prefiero la de 500 que la de 700. Ahora es que fumar tanta hoja me da dolor de cabeza. Tengo la de 700. Debe haber alguna manera de poner puro capullo aquí, ¿no? Pues espulgándolo, lo que pasa es que a mí me da pereza espulgar. Pero si quieres, aquí hay nota buena. No, está bien. Aquí es porque... Pero que toda tiene coco y... No, sí, está limpio, está limpio. No sirve de marihuana. Lástima porque a ti te caería mucho mejor que a nadie. Sí. A ti te vendría bien. Es que las mafias no me dejan fumar. Para tu espina dorsal, sí, te vendría bien para... O sea, la Carmen Sedano tocaba... Oye, ¿vas que invitas? La verdad, tía. Todo el mundo quería que nos invitara, güey, no manches. Pues, ¿qué más tienes que decir en este reality? Nada. Que me gustaría poner cámaras en todas las recámaras. Me gustaría tener como 5 o 6 cámaras en cada cuarto. Para poder editarlo mejor y hacerlo correctamente como se debe. Over and out. Yeah, sí. We're doing a reality show, right? Ceci doesn't like to get shot, but it's your baby. Hola, bebé. Dile hola al mundo. Bubble guppies. Alrighty, so everybody's cool. Kids are coming back on the 10th, which is in 5 days. 4 days. The fridge is more or less empty. I have to get some meat for the baby. There's cabbage and there's some mole and stuff. Kitchen is more or less clean. We got a cockroach problem, but we got it resolved because I got the poison for the cockroaches. Garden is looking kind of chaotic because our gardener is not coming yet. We have a problem with internet. But I think that's a global problem. I think nobody's got internet right now. And here. Your turn at that. And we're getting ready for an ayahuasca. Party, ayahuasca
I guess you could call it a trip or a voyage. The Trika. So this is the Chagropanga, which is the active DMT in the beginning. I'm going to take just a few leaves. I need to get some more. That's a lot of this stuff. Let's see about very much for people, I think. Very much. Hola, chaparrita. About right for a trip. This is what's going to prevent the DMT from. ¿Tú eres Lucifer? No. Ah, tú quieres ser princesa y que los demás sean tus lacayitos. Yo quiero este. Yo también este. Mira lo que soy. Pues estamos aquí en Chintamani con Sophie y Iris. Ah, nos vas a poner en el. Que van a salir en YouTube, se van a volver famosas. Iguanas. Mira este fuego. Mira, pájaros. ¿Tienen piel? ¿Tienen qué? Piel. ¿Qué es para acá? ¿Cuál quieres, chamita? ¿Cuál quieres, chamita? ¿El dragón? Sí. Ahorita hay muchos libros, Sofi. Hay libros en el cuarto de raza, libros nuevos que trajeron los noruegos. A ver, vayan filmando para allá arriba, Sofi. ¿Quién quiere llevar la cámara para allá arriba? Con cuidado, mi amor. Nada más das, te fijas que aquí haya dos rayitas y vas filmando y suben por libros hasta arriba, ¿no? Le vas viendo caritas a la chamita y si quieres se bajan los libros o se quedan allá arriba. ¿Dónde están? ¿Dónde? Allá arriba, en el cuarto de Racita. Que va todo este comienzo. Vamos. Mira, a ver, justo estos libros. ¿Estos libros? No, son libros. Está muy oscuro, Shani, no se ve. ¿No se ve nada, mi amor? No. A ver. Ah, ya sí, ya se ve mejor. Mira, está como se da. Oye, tu almohada. Tu almohada. A ver, pásame la que te la y la voy a tomar desde acá a las Esto va a ser la recámara de Racita donde están ahorita Xiami y Sofi y están escogiendo algunos libros para bajar. Allá va a tener su armonio y todas sus cositas. Y aquí abajo pues está todavía un poco el caos de la mamita. Su mesa. Y las computadoras que posiblemente se van a instalar en la zona de Nanda. Bueno, chicas, las espero abajo, ¿eh? Esa es la casita. Ladies and gentlemen. ¿De su gota? No. Ah, pues libro. Ya, muy bien. Tuvo que ir a Simi y tomar Quería mostrarte la foto, el video de la boda, para que vieras el piso y la chimenea. Se me nota algo. Pues, no sabes. Lo voy a subir a la red. Bueno, over and out. La lluvia sigue haciendo estragos. Ahora se cayó el tendedero.
casa todavía parte de la zona de desastre. Ya están por llegar los niños. Quiero ver qué resultado de la fuerte lluvia que hubo ahorita. Está todo empapado, hasta acá entró el agua. Quiero ver qué estragos en los jardines, en las hierbas santas y en todos lados. Oh, aquí hay algo muy hermoso. Démosle foco. Una linda rosita, las florecitas bonitas, todo el jardín fresco. Vamos a ver las matitas cómo están lastimadas con este lluviarón, ¿no? Porque llovió fuerte. Se ve bien, todo se ve bien, no hay estragos. Ahí está todavía el laberinto. Y estas bellezas, bueno, estas se acostó un poquito, pero aparentemente están en buen estado. Bueno, y ahora vamos a ver el jardín prohibido de la abuela. Ah, la madre y el padre están muy contentos. La madre está contentísima. Aparentemente, muy feliz. Vea cómo está esta zona. Sí. Pero ese es un bracito que creo que tengo que cortar. Ya viene de 5. De 5 hojitas. La ramita. Y este era el macho, el que tiró largo, largo, largo. Déjame, me voy para atrás. Vamos a darle al zoom out. Zoom out, zoom out, zoom out. Este es el machito. Que le salieron dos brazos donde le cortamos y aparentemente pues vienen muy contentas las florecitas polinizadoras. Y allá atrás está la selva. Ah, la selva la vamos a tomar así. La selvita. La selvita. La selvita está atrás del papá.
la feliz mamá. Y como siempre, la hermosa jacaranda que ahorita tiene su luz encima de ella, pero esta es la jacaranda del jardín prohibido de Chintamani. Y esto es lo que queda de la del altar del aula aquí en la cabaña de los niños, que es en donde juega Shami cuando sale, que es más o menos así. Bueno, no se ve muy bien, está muy oscuro, pero bueno, esta es la vista de nuestro jardín. Y este es Maui. Maui, nuestro famoso gato mudo. Nuestro bello